Hola. ¿Hay alguien? Hola. Si esto es una broma, no tiene ni puta gracia. ¿Todo bien? Sí. ¿Es Marta? Sí, me preguntaba cómo iba todo. ¿Y cómo va todo? Ya verás, como a partir de ahora todo irá bien. Sí, una frase que odio es todo irá bien. En mi lista de frases odiadas esa es la segunda. ¿Cuál es la primera? Si luchas por lo que quieras, lo conseguirás. Alba, hay que tener paciencia. Esa es la tercera. Bueno, guardamos las maletas y después meto el coche en el garaje. Cotillas. ¿Qué pasa? No, nada. Pues venga, vamos. Pusiste tu nombre en las cajas, como te dije. Mierda. Bueno, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Y me dejas aquí con todo el marrón? Es que tengo que hacer inscripción. Esta caja es tuya, ¿no? Queda muy bien. Es de mamá. Como siempre me la ponía, me la acabo regalando.
Hostia, ¿y esto? El fin de la suerte. Como de pequeña tenía miedo, pues dormía con él para que me protegiera. Me encantan los delfines. Alba. Solo son unos meses. 7. Ya verás que en cuanto te des cuenta volverás a estar con tus padres. Además, vivir una temporada con tu tío favorito tampoco está tan mal, ¿no? Hombre, es que eres mi único tío. Mucha competencia no tienes. Venga, te acompaño al instituto. Tío, creo que aquí serás más útil. ¿Qué morro tienes? Chao, tío favorito. Chao. No, soy Alba. ¿Me puede decir dónde está la secretaría? ¿La secretaría? Sí, tengo que matricularme. Sí. Perdona, giras a la izquierda después de los lavabos, la puerta del fondo. Gracias. ¿Qué? ¿Ya te has metido otra vez los dedos? ¿No te lavas las manos? Qué pena me das. Qué mala cara. Podrías maquillarte un poco. Aunque lo tuyo tiene poco arreglo. ¿Pasa algo? Tienes que firmar aquí, aquí. Y no te olvides de poner la fecha. Vale. ¿Acabas de llegar? Yo también llevo poco tiempo en Sotocruz. Oye, la gente aquí es un poco rara, ¿no? Hay de todo. Ya verás.
Uy, te falta el teléfono. Vale, te lo digo. 665-553-775. Pues ya está. Gracias. Alba. Porque te llamas Alba, ¿verdad? Hola. Hola. Soy Alberto Blasco, el jefe de estudios. ¿Puedes venir conmigo un momento, por favor? Sí. Alba, te presento a la sargento Lara, de la Guardia Civil. ¿Ha pasado algo? No, no, tranquila. Os dejo solas. ¿Puedo hacerte un par de preguntas? ¿Sobre qué? Es que no entiendo nada. Siéntate, por favor. ¿Podrías confirmarme tu nombre y apellidos? Alba Ruiz Alonso. ¿Quiere ver mi DNI? Sí. Yo también soy Piscis. Qué bien. ¿Y siempre interrogan a los nuevos de este pueblo? No, es solo un trámite. ¿Cuándo te has mudado a Soto Cruz? Hoy mismo. ¿Con tus padres? Con mi tío Miguel. Es el hermano de mi madre. Mis padres viven en Auckland. Se trasladaron a Nueva Zelanda por motivos de trabajo. Hace un mes. Y yo me iré con ellos cuando termine el curso. ¿Y por qué te has cambiado de instituto con el curso empezado? ¿Profesor Blasco? Sí, usted debe ser... Miguel Alonso, el tío de Alba. ¿Hay algún problema con mi sobrina? No, en principio todavía no. Es que espera que los haya. Será mejor que pase, le están esperando. Buenos días. Adelante. ¿Podrías esperarnos fuera? Sí, claro. Bueno, pues, usted dirá. Es Cristina Romero. Desapareció en marzo y nadie sabe dónde está ni qué le pasó. Alberto, tienes una llamada. Sí, voy.
pienso volver allí nunca más. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Perder el curso? No podemos volver a cambiar de instituto. Antes voy a hacer la vida imposible un capullo. Uno. Aquí no he visto a nadie que no lo parezca. Deja de darle vueltas. Es que tú no sabes cómo miraba la gente. Es que es igual que yo. Dicen que todos tenemos un doble en alguna parte, ¿no? Y justo mi doble tiene que estar muerta, vivir en este pueblo de mierda, e ir también al mismo instituto. Es bien, no es mucha casualidad. Sí, lo es. ¿Pero qué más puede ser? Pues me la hacen, anda. En un par de semanas tendrás tu pandilla. Ya lo verás. ¿Mi pandilla? Hablas como una abuela, en serio. Tú es que flipas. Que voy a ser la friki, que es que me van a machacar, que es que te lo digo en serio, que yo no puedo pasar por eso. Para. Lo que tienes que hacer es darles una oportunidad. Y lo más importante, dártela a ti. Me piro a la cama. Técnicos y humanos necesarios para descubrir su paradero. ¿Ya han descubierto algo? Por ahora no podemos hablar de ningún sospechoso ni dar más detalles de la investigación. Pero, por favor, una pregunta más. Muchas gracias. Queremos transmitirle a su familia todo nuestro cariño y, bueno, y deseamos que Cristina vuelva a casa cuanto antes. ¿Y sus compañeros de clase cómo están? Consternados. En el centro hemos activado un servicio de apoyo psicológico para todos los alumnos y alumnas que lo necesiten. Muchas gracias. Por favor, una pregunta. Por favor.